comunidad indígena no, nunca lo han mirado así, en que un chico que se vista de mujer. Yo nunca tuve el valor de decirlo a mis padres. A mí me daba miedo salir en la calle. A mí yo tenía ese miedo que me peguen, o que me hagan algo maldad, o que me hagan algo. Cuando yo estudiaba, no me querían integrar en un grupo, me rechazaban, los chavalos me vulgareaban siempre. Entonces le pedí oportunidades a mis padres, que si me podían dar de salir de esta comunidad, porque dice que en una comunidad indígena, si sos varón, tenés que ser varón, varón lo que tenés que hacer, obligadamente las cosas que hacen los hombres. Siento súper feliz porque yo siento que estando en una ciudad o una ciudad avanzada o desarrollada, yo siento que estoy libre, libre de esas lágrimas que muchas veces he sufrido y libre de hablarme lo que soy. Porque en Bluefield tengo esa oportunidad de muchas cosas que puedo lograr. Ese abandono de tu comunidad. Y no poder tener el respaldo de tu comunidad y si sumamos a eso el respaldo de tu familia, entonces, claro, va a tener muchas consecuencias negativas en la manera en que vemos las cosas, en cómo percibimos el mundo en sí, porque pueden darnos episodios depresivos, una melancolía, ¿no? Pueden darnos hasta rabia, rencor. Es difícil hablar de un registro en comunidades indígenas porque la mayoría de las violaciones de derechos humanos que se cometen en las comunidades indígenas quedan prácticamente impunes y no hay forma de poder darle seguimiento. Además de esto, que no es posible o en algunos casos es muy difícil que las organizaciones de derechos humanos puedan acceder a estos lugares que a veces se encuentran totalmente aislados o que es muy difícil su acceso. Todos hemos vivido discriminación, rechazo, bullying, burlas, de todo tipo hemos pasado. Puede ser que muchos me hagan cosas o que me hagan una maldad o que le hagan algo a mi familia, porque son mi familia, yo la amo mucho, pero tampoco atreverme a que le hagan daño a mi familia por culpa mía.